Hola, mi nombre es Juan Ignacio Cabrera, eh, soy un colorista trabajando en Los Ángeles eh, y me han invitado a dar esta pequeña conferencia. Así que quería hacerla sobre todo, estuve pensando sobre qué, qué podía ser más interesante y pensé que una cosa que podría ser bastante funcional y que es algo que, de lo que no se habla tanto es la relación de todos los departamentos eh, con color. Y Mejores prácticas que podrían, que podrían utilizarse. Todo esto basado en mi experiencia. Tengo aquí mi pequeña chuleta que voy a ir mirando. Eh, os digo un poquito de mí. Eh, llevo 25 años trabajando en postproducción, eh, 14 de ellos como colorista. Eh, curiosamente, empecé como animador, empecé haciendo animación, eh, lo cual moví hacia, al pasar el tiempo, a efectos visuales. Y medio por accidente acabé haciendo color. Eh, y me encantó. Así que seguí, seguí, seguí. Todo esto fue en España. Pero he estado trabajando profesionalmente tanto en España como en Inglaterra como ahora en Estados Unidos. Eh, aparte de las localizaciones y de las diferentes eh, experiencias de trabajo, también he trabajado en proyectos de un rango muy amplio, ¿vale? O sea, desde super producciones como Star Wars, eh, la Guerra, lo cual fue un súper orgullo para mí, eh, y de, la nueva, de las nuevas, uh, la nueva trilogía, el primer el episodio 7. A... A películas más pequeñitas, eh, cortometrajes, todo tipo. Y, y te das cuenta o sea, de hacer este tipo de proyectos que hay ciertas cosas comunes que, independientemente del presupuesto, independientemente de cómo se haga, realmente siempre son útiles. ¿Vale? Eh, Después de estar trabajando con diferentes estudios como Sony Pictures, Paramount, Bad Robot, Deluxe y todo lo demás, finalmente decidí montar mi propio estudio, que es este en el que estamos, que se llama Lightbender. Estamos aquí en Santa Mónica, en California. Y, y lo dicho, todo esto se basa en mi experiencia y espero que os valga lo más posible. Vamos a empezar. Voy a hablar de diferentes departamentos y su relación con color. ¿vale? Estos departamentos van a ser producción, dirección de fotografía, dirección, editor, efectos y sonido. Eh, y también quería, antes de empezar departamento por departamento, quería un poco hablar de lo que es la diferencia, por lo menos de mi punto de vista entre lo que es el color y el finishing. Creo que hoy en día eh, colores más eh, colores, no es solamente la, el, el, el departamento que hace color y todo lo demás pasa de otra forma, sino que realmente. Eh, va más allá. Y por eso a mí me gusta también referirme a ello como finishing o finalizado en español, supongo. <laughs> Somos los que terminamos la película, ¿vale? En to a todos los niveles, ¿sabes? a ese nivel de crear los másters, crearlo todo. Entonces creo que hay mucho más trabajo que va en, eh, en, esta, en, esta, en esta relación, ¿vale? No solamente el hacer el color, sino que también tenemos que responsabilizarnos de formatos, de interactuar con diferentes departamentos, incluso con sonido. Así que vamos a empezar. De cara a producción... Eh, una de las cosas que yo digo muchísimo es la producción empieza en preproducción y veréis que hay una constante durante todos los diferentes departamentos que es empezar la conversación lo antes posible hay que empezar a hablar con el departamento de color lo antes posible en el proceso porque al final se ahorran problemas al final va a ser más fácil para todos vale incluso, incluso antes de rodar o sea o cuando estás a punto de rodar porque en una conversación a tiempo con color puede ahorrar muchos dolores de cabeza en set, puede ayudar a solucionar problemas en set y ayudar a hacer cosas de manera más inteligente. Ciertas limitaciones que puedas tener, hablando con el departamento de color, a lo mejor se pueden enfocar de una forma más interesante. Así que intentar tener el departamento de color alineado lo antes posible para poder, para poder utilizarlo como, un, como una ventaja realmente. ¿vale? Y, y color realmente también puede puede ser la unión ni por lo menos a nivel flujo de trabajo entre varios departamentos ¿sabes? fotografía normalmente no habla mucho con edición ¿sabes? a menos que sea por el tema de encuadres y demás eh, tampoco hablan con sonido tampoco hablan con tal producción es evidentemente la base de todo y hablan con todos pero el color está en una posición única a nivel técnica para poder mantener tanto el flujo de trabajo como la consistencia y la calidad de todos los, to, todos los diferentes elementos que se van a ir moviendo entre los demás departamentos. Así que utilizadlo. O sea, realmente no creo que haya ningún equipo de color que esté, que, al que le moleste estar involucrado. Eh... Hoy en día el trabajo de color se puede empezar a trabajar en paralelo junto con otras cosas. No, empecé, no esperéis al último momento para decir Ay, me ac para acordaros de color eh, o darle las últimas dos semanas al final. No, mientras que se está editando se pueden ir haciendo pruebas de color, se pueden ir haciendo pruebas de conformados, se pueden ir buscando estilos. Incluso si la película está ya al 95% editada se puede empezar a hacer color y, y, y realmente ese tiempo que se gana para luego posibles cambios. Así que hablado, hablarlo por supuesto con el equipo de color que tengáis para que ellos estén de acuerdo. Entonces, al darles más tiempo y al ser más flexible, va a ayudar a tener mejores decisiones, ¿vale? Y también tener en cuenta, de, ya que estamos hablando de producción, el que yo entiendo que a producción lo que más le gusta en este mundo es una tarifa plana, es una cosa de bueno, sé que esto me va a costar esto y ya está. Pero sabéis que en las cosas no son así, en producción no son así, en efectos no son así, en muchas otras cosas no son así, de repente hay que tirar cosas. No intentéis forzar a color a que sea una tarifa plana, porque al final va a ser problemático. O, o bien os vais a encontrar con la sorpresa de que hay algo que cuesta más de lo que esperabais, o vais a tener un equipo de color molesto. Así que tener en cuenta que al menos tener un 25% del presupuesto de color, además, por si acaso pasa, si no se utiliza, pues fantástico, y el inversor estará súper contento con vosotros. Pero tenerlo por si acaso, porque hay veces que las cosas se complican. Dirección de fotografía. Eh, dirección de fotografía y color son el equipo visual de la producción. Yo siempre pienso que dirección de fotografía... Y, y, y cuando se da un premio a la mejor fotografía hoy en día creo que debería de recogerse entre el director de fotografía y el colorista eh, pero son muchos departamentos son muchas diferentes son son muchos diferentes trabajos pero el de director de fotografía y el colorista es un, un, un trabajo muy íntimo y estamos realmente en el mismo equipo tratar una vez más de contactar con el color lo antes posible y, 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 y tener en cuenta que la relación con el colorista tiene que ser una, puede ser una relación muy íntima, incluso más íntima que con el director. O sea, con el colorista realmente podéis decirle, oye, mira, pues en este plano me he equivocado. Aquí quería una luz, aquí no la tuve. O... Y esa información al colorista le vale para, para poder saber cómo arreglarlo, para poder saber cómo solucionar el problema. No, Ese es, es entorno, esa, esa confidencia. Um, y esa, 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 esa relación es algo muy bonito y es algo que al final a la película la beneficia muchísimo. Eh, hablando de fotografía, bueno, el departamento de fotografía, eh, el DIT, eh, el técnico de imagen, debería estar también en contacto con el colorista lo antes posible para definir el flujo de trabajo. Y por favor, tratemos de que esto no sea una competición de egos, de que de repente él dice que es que el flujo de trabajo va a ser así, los formatos van a ser estos, y el colorista dice que no. No, no, hay que hacer una película, cada cual tiene sus diferentes puestos de trabajo. Al final el colorista es el que va a tener que lidiar con todo el material, y es el que posiblemente también está hablando con edición. Así que hablemos de las cosas sin tener que forzar a nadie a nada, ¿vale? Eh, no tener miedo, eh, en cuanto, volvemos otra vez a la parte de dirección de fotografía, no tener miedo a preguntar a... a, a a, 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 a mostrar que a lo mejor hay algo en concreto que no se tiene muy claro o lo que sea, porque al final el colorista puede ayudar mucho y es mejor tener esas conversaciones para poder solucionar, eh, consultar a color para todo el flujo de trabajo con las cámaras, incluso en que haya un did, incluso en que este editorial... Hablar de un flujo de trabajo conjunto, porque hay cosas que a veces se hacen, se hacen. Yo me he visto en situaciones en las cuales alguien definió que los planos iban a enfocar de una forma, y realmente esa no era la forma óptima de hacerlo para ese proyecto, pero se hizo así porque otros proyectos se habían hecho así. Bueno, el flujo de trabajo hay que volver a pensarlo con cada proyecto. ¿vale? Empezar las pruebas de color tan pronto como sea posible. Lo antes mejor, porque así vas a tener más tiempo para poder explorar diferentes cosas. Eh, tener la mente abierta para otras opciones. Muchas veces llegamos a la sala de color con la cosa súper rígida y queremos que sea exactamente así. Y eso al final va en, detrimento de, va en detrimento de la imagen. Hay veces que está bien el sorprenderse, y si al final no es el estilo de la película que se tiene, pues se quita, pero permitir esa fluidez, ¿vale? Y sobre todo luchar por estar en la sala de color. Hoy en día cada vez más veo que a los directores de fotografía se les echa de la sala de color, no están presentes, y eso es una pérdida tremenda. Al colorista le encanta trabajar con el director de fotografía porque hablamos el mismo idioma. Luchad por estar ahí. Director. Color es lo que te va a permitir darle cohesión, estilo y calidad a tu proyecto. ¿vale? Tratar, una vez más, tratar de contactar al equipo de color lo antes posible y empezar a hablar empezar a hablar de cual, de, 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 del estilo, de la forma, de lo que queréis hacer, de cómo hacerlo. Usad cualquier tipo de referencia. Y cuando digo cualquiera, digo cualquiera. A mí me han llegado a traer fotografías, me han llegado a traer una tela un, que, que les daba una sensación. Porque al fin y al cabo hay que crear un lenguaje mutuo, hay que crear un, un lenguaje común a través del cual se pueda se puede hablar, discutir cosas y, y ver qué es lo que se quiere hacer con el proyecto. ¿no? Eh, tener una vez más la mente abierta para escuchar opciones. Yo entiendo que a lo mejor en vuestra cabeza lo tenéis súper claro, que queréis hacerlo exactamente de una forma, pero a lo mejor vuestro material no se comporta tan bien haciéndolo de esa forma o a lo mejor el colorista os puede mostrar algo que no habéis visto antes y que puede ser una mejor eh, opción para vuestro proyecto. Así que tened esa mente abierta. Eh, una cosa curiosa también es el tenéis que decidir si queréis un operador o un colorista. ¿A qué me refiero con esto? Yo me he encontrado con directores que básicamente lo que quieren es llegar a la sala de color y empezar a decir punto por punto lo que quieren. Básicamente quieren hacer el color ellos, sabes, no quieren una extensión humana de una máquina que no saben manejar y eso al final va en detrimento de la película. Eh, no, yo entiendo el, el querer que las cosas salgan de una cosa en concreta, tener una idea muy específica, pero Tratad de que eso sea un diálogo, porque la película se beneficia y habrá momentos en los que el colorista no esté de acuerdo con vosotros y a lo mejor os pelee un poquito, pero eso es beneficioso para buscar lo mejor para la película, igual que con el editor, o sea, esto no quiere simplemente un extensor de que tú le digas en qué fotograma quieres cortar cada plano, no, te dejas, te dejas sorprender por su estilo, por lo que quiere, eso también se puede aplicar a color, ¿vale? Eh, la sala de color, una vez más, igual que hablábamos con el director de fotografía, debe de ser un lugar íntimo y seguro en cuanto a que... Probad cosas. ¿Por qué no? ¿Sabes? En ese momento se puede hacer una prueba intentar llevar la película a otro sitio diferente o una secuencia a otro sitio diferente. Probadlo, porque a lo mejor os sorprende gratamente. Eh, probad a cambiar a lo mejor escalas, probad a, a hacer a lo mejor un, un encuadre diferente. Es el momento de probar y ese es el final de la película y donde la película va a coger su alma finalmente. Así que probar y experimentar con cosas. Y tener conversaciones honestas. Y esto en esta parte involucro otra vez a producción tener conversaciones honestas con color sobre el tiempo requerido y sobre lo, el, lo que le permite el presupuesto porque hay veces que de repente se tiene una idea que es maravillosa pero que va a involucrar muchísimas horas de trabajo y realmente el colorista no puede hacerlo porque en producción no se lo permite económicamente así que hablarlo para tratar de tener un frente común y que pueda y que pueda ser algo que se pueda hacer finalmente editores editor edición y ayudante y ayudante de edición es una colaboración continua, es un departamento con el que desde el punto de vista de color siempre estamos en, conti en continua comunicación y siempre estamos para adelante y para atrás los diferentes cortes, las diferentes cosas. Tiene que ser muy, 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 muy transparente todo. Tenemos que estar todos en la misma página. Empezar el proceso de conformado de la película lo antes posible, aunque sea de una secuencia, de un trocito, simplemente para testearlo y asegurar que todo funciona, que el material funciona y que los flujos de trabajo que están haciendo también funcionan. Y probarlo lo antes posible, incluso al principio de la edición, porque hay veces que hay que hacer algún ajuste en, eh, durante la edición que si de repente el problema se encuentra cuando ya está el 75% de la edición hecha, es un grandísimo problema cambiarlo todo. Así que tratar de hacerlo lo antes posible para que luego en un momento dado eso se pueda ajustar. Eh, hablar sobre las posibilidades de hacer conformados parciales. Eh, esto dependerá del colorista, o de la casa de color, lo cómodos que se sienten con ello, porque eso le puede dar mucho más tiempo al colorista para trabajar y, y realmente no necesitas que la película esté completamente lock, completamente finalizada. ¿sabes? cuando está el 80, 85, 90% hecha, casi todos los planos van a estar más o menos igual y casi todo el trabajo de color se va a poder mantener. Así que tener esa conversación porque es, es interesante. Y tener en cuenta que color a veces puede ayudar tanto con estabilizados como con ciertos efectos visuales básicos, como pantallas partidas y otras cosas. Entonces, a lo mejor también es una cosa hablar porque a lo mejor a color no le importa hacerlo. Puede ahorrar un poco de dinero a, a producción y al mismo tiempo ahorrar tiempo a todos, ¿no? Y todo se hace más transparente. Eh, tener en cuenta que muchos efectos simples... Pueden caer en esta categoría. Eh, temas de estabilizados, ya lo hemos dicho antes, rampas de velocidad, etcétera, etcétera. Comunicación. Discutir los formatos de entrega necesarios, porque dependiendo del flujo de trabajo, hay veces que edición se encarga de hacer las, todos los formatos de delivery, todas las entregas, las salidas, las compresiones pequeñas y todo eso. Hay veces que no, hay veces que es color. Entonces, hablar de ello para ver quién lo hace, cómo lo hace y de qué mejor manera se puede manejar. Efectos visuales. Departamento de Efectos Visuales es importantísimo. Flujo de trabajo, consistencia y eficiencia es lo que se, consiste, que se consigue con este diálogo. Hablar con color, producción y edición sobre flujos de trabajo lo antes posible y crear el flujo de trabajo entre todos, que sea lo más eficiente para esa producción. Independientemente de que lo hayas hecho de una forma en otros sitios, no significa que en esta vaya a funcionar igual. También deberéis de intentar que los plates y que se van a exportar para que trabajen los defectos, siempre salgan de color. Hay veces que salen de edición o de producción, no es una buena idea, o del tip, no es una buena idea. Que lo haga color, porque de esa forma os aseguráis que todo es coherente y que va a ser coherente con el flujo de trabajo y el espacio de color. Antes de hacer ningún efecto, antes de hacer ningún turnover, por favor, hacer lo que yo llamo el plate cero. O sea, coger un plate, pasarlo por el, por el flujo de trabajo completo, por todo el pipeline de lo que vayáis a hacer y mandárselo de vuelta a color para asegurarse que no haya ninguna desviación, ninguna compresión, ningún problema. De esa manera te aseguras que todo va bien y mantener ese flujo de trabajo para todos los demás y todo saldrá bien. Eh, asegurarse siempre que los códigos de tiempo que estáis mandando para los planos de offline y para los planos que lo mandéis a color después, que sean coherentes y que funcionen, que sean siempre iguales porque si no, no se va a poder conformar y va a haber que hacerlo a mano. Eh, hablar con color sobre las necesidades de canal alfa de transparencias casi todas las integraciones de pantalla van a necesitar el canal alfa para que puedan hacerse ajustes porque al final el color lo puede desvirtuar hablarlo hablar también de efectos que tengan que hacerse en espacio de color lineal en vez de logarítmico o de qué manera que se pueda ayudar todo eso para adelante y para atrás y en caso de que color pueda necesitar en un momento dado ayuda para rotoscopia porque hay una secuencia que necesite muchas máscaras o lo que sea, no es malo comentarlo al principio también para ver si efectos puede tener ancho de banda para hacerlo también o no y de qué manera. Y la última que tengo aquí es, es lo mismo que antes con los editores, el hecho de que algunas notas de efectos pueden hacerse también en color. Ejemplo, megaplano enorme en el que se ve una ciudad y no sé qué, no sé cuántos si y de repente alguien quiere que se vea un poquito más cálido, pues a lo mejor en vez de tener que rerendearlo todo de nuevo o volver a mandarlo todo, se puede hacer el ajuste rápidamente en color y es un problema menos. Finalmente, sonido. sonido. Sonido y color es muy gracioso porque realmente tenemos el mismo trabajo sin ser competencia. O sea, lidiamos con los mismos problemas con edición, los mismos problemas con producción, los mismos problemas de horas, los mismos problemas de lenguaje, que hacemos dos cosas completamente diferentes. Y en ese sentido nos podemos ayudar mucho. ¿Sabes? Podemos hacer frente común con ciertos problemas en caso de que los haya. Eh, podemos ayudarnos a que todo el trabajo sea más, más, más suave, que todo funcione de una forma más, más fluida. Eh, la mayor interacción entre color y sonido es sobre todo cuando color está haciendo también los formatos finales de finishing entonces en ese sentido hablar de los formatos de entrega lo antes posible, hablar de todos los diferentes deliveries, todos los diferentes entregas y qué se necesita para todos porque hay veces que hace falta hacer una mezcla de sonido con, con una con, para, 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 para cines, otra diferente para vídeo, hay que hacer una versión a 24 fotogramas por segundo, otra a 23, 27 25 si estás en Europa, hay que hacer diferentes cosas aseguraros que todo eso esté bien hablado todo se nombre correctamente se muestren canales correctamente para que todo el trabajo sea claro y que los formatos no que no haya ningún tipo de desvirtuación y una vez más hablar de quién es quien va a hacer esos outputs tradicionalmente hay, había veces que audio eran los que hacían el, la salida de la salida de imagen final eh, entonces hoy en día es casi, casi no pasa pero por si acaso es es una conversación a tener. ¿Quién va a hacer esos másteres finales y, y hacia dónde van a salir? Y creo que eso es lo que tengo para hoy. Ha sido mucha información comprimida en 15 minutos, y llevamos 17, pero, pero bueno, la conclusión al final se resume en cuatro cosas. ¿Vale? Iniciar la comunicación... Madre, déjame que me la lea primero, yo si lo puedo decir <laughs> mirando a la cámara. Hacer que... Iniciar la comunicación lo antes posible, mantener la comunicación durante todo el proceso... Empezar el trabajo lo antes posible y tener en cuenta que todos jugamos en el mismo equipo. Cuanto mejor sepamos trabajar juntos y mejor nos comuniquemos entre todos, mejor película saldrá. Muchísima suerte en todas las películas, todas las series de televisión y todos los proyectos en los que estaréis metidos. Hacedlo con ilusión, hacedlo con ganas, poner esfuerzo. Lo más importante en esta industria es ser fiable, ser sólido. Ser sólido, sólida. Fiable, o sea... Hoy en día lo más importante es alguien de quien te puedas fiar y alguien que sepas que va a hacer el trabajo bien. Así que muchísima suerte y muchas gracias por tenerme invitado.